Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Comenzamos con una nueva avenida, gente. Sean todos bienvenidos a la pantalla de Canal 2. En este caso, un saludo grande para la gente que nos ve en Capital, como así también en el interior de la provincia, donde llegamos realmente con mucha, pero mucha fuerza, mucha energía en lo que tiene que ver casualmente con este mayo que lo estamos despidiendo y que realmente está muy, pero muy lindo el mes de la patria. Por eso, en este caso, a nuestras espaldas todo lo que tiene que ver con las ofrendas florales y con todo lo institucional que se vio los pasados días en este 25 de mayo. También fue el cumpleaños de La Rioja, se lo vivíamos ya un poco adelantado en el pasado programa con todo lo que tuvo que ver con los festejos realmente en un parque de la ciudad que realmente estuvo muy lindo, también la noche de gala, realmente un montón de cosas lindas que tenemos para entregarle y que los invitamos obviamente a que se sumen a este programa, que interactúen con nosotros. Marce Allende, media enfermucha, la flaca está de la garganta porque en este, digamos, tiempo que está medio fresquete, ay, bueno, andan todos enfermos. Bueno, le mandamos un saludo grande a Marcela, que ya va a estar presentando algunos videos también en la jornada del día de hoy. Walter Rodríguez está en la cámara, el señor Xavier Paredes con todo el arte, también Emanuel Paredes está en la cámara compartiendo junto con nosotros, con Martincito Garro en lo que es la edición. Muchísimas gracias a la gente de Canal 2 que realmente siempre se porta. Muchísimas gracias también a todos los auspiciantes, la gente que anuncia a través de la video y que realmente cada vez se suman más para compartir el arte, la cultura, el espectáculo junto con nosotros. Les recordamos, amigos, que los mejores videos musicales también los pueden vivir y lo van a tener aquí a lo largo de lo que es la programación. Tienen que mandar su pedido, su saludito que tienen por allí pendiente a lo que es La Vidriera del 2, es nuestro Face, nos ponemos en contacto, gente, e interactuamos y la pasamos realmente muy, pero muy bien. Mi nombre, José Varas Cortés, el Cachi les da la bienvenida, sean todos bienvenidos a un programa, una hora realmente con lo mejor de lo que tiene que ver con la movida de La Rioja. Señores, una vidriera que está mundial y que se va para arriba. Señores, continuamos en la avenida girando realmente y en este caso con un rey, un maestro de los maestros que en este caso viene ya cumpliendo, ¿cuánto? ¿Dos años? Algo así, escuché como solista. Bueno, un poquito noches. Más, no sé, algo escuché de la publicidad de dos años, bueno, como solista y bueno, ya ahí la trayectoria en Son Naciente, en la banda Rojo Vivo, sí, ni hablar, claro. Ya ahí, como solista dos años, bueno, gracias a Dios, contento ya con los chicos ya armando en el escenario, ya que se bajó Pepo también está de cumpleaños, le mando un saludo inmenso a Pepo, bueno, de corazón, que siga adelante, fuerza, que la gente realmente lo quiere, así que toda la energía, sí, señor. Toda la energía para él y toda la fuerza. Y un saludo inmenso también a toda la gente que vino esta noche. Como vos viste, gracias a Dios, la gente nos está acompañando. Y bueno, saludo a todos los chicos de La Vidriera. Y en este cumpleaños para mí, número 2, es una alegría inmensa porque realmente hoy ser solista y recorrer la provincia, recorrer el país, así que es muy lindo. Yo le agradezco siempre al amigo Rogelio, a RG Producciones, a todos los que trabajan para él, a Nancy, a la señora, al amigo Pichón, a todos los que trabajan acá en Club 21, también en M&M, por convocarme, por darme la posibilidad de estar al frente de todo este público, de toda esta gente, de todos los fanáticos. Bueno, ya va a ver la sorpresa que va a haber ahora arriba del escenario. Va a subir el amigo Rogelio, vas a ver, así que bueno, vamos a estar juntos con Rogelio arriba del escenario, así que esto es lindo para la gente, para que realmente quede en el recuerdo de ellos, que algún día por acá pasó Julián. Perfecto, Julián, realmente, bueno, para vos, para toda tu banda, realmente un grupo de gente, en este caso amigos, principalmente todos, le deseamos obviamente un éxito y nosotros, como decimos en esta vida, realmente que está mundial, que a ustedes también les vaya de una forma muy, pero muy buena, que les vaya mundial, ¿sí? Bueno, yo gracias a, te doy las gracias a vos, al Cameron, a los chicos que trabajan como en La Vidriera, por acordarse, por venir, a hacerme esta nota y les deseo lo mejor en el programa, que ande todo lindo. Ah, me olvidaba, La Vidriera, papá, ¿quién lo parió? ¿Quién lo parió, Darío? Julián, sí, chao, chao. Una vida mundial, una noche mundial, nada más y nada menos, con este hombre que cumple dos años como solista y que seguramente va a tener mucho, pero mucho más. Nosotros compartimos su música y todo el ritmo acá en La Vidriera. ¿Cómo tiene que ser?
vidriera. A ver qué puedo hacer ahora. Están los chicos de la vidriera, el programa que sale en Canal 2. ¡Cachi! Así que... Para vos, Cachi, para los chicos de la vidriera, muchas gracias. Los invitamos. ¿Y su esposo? ¿Dónde está su esposo? ¿Vino sin el marido? Así charrío el marido. Para mi señor y marita que están ahí con cariño. Julián, te amo. Lauchi, ahí está. A ver si vino. ¿Vino? A los chicos de la vidriera, gracias. Está ahí. Está esta noche acá, Cachi. No, no la veo, pero... ¿Vos la ves? Soberos. ¿Vos la ves? Por ahí anda, por ahí anda, por ahí la había visto, con un vaso de Fernet llorando, abrazada al pilar del Club 21. Estaba allá, creo que está allá, ahí a la derecha. Continuamos girando por la noche de La Rioja, realmente en una noche fantástica aquí con los amigos de Big Bar y realmente una banda que está grande, sinceramente. Don Utke, mi amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, nos volvemos a reencontrar en la noche. Así que, bueno, esta vez en Big Bar para presentar todo lo que es la música de La Clave por primera vez aquí en Big Bar. Bueno, contanos, en este caso una clave que realmente, bueno, hemos visto en Clemente, que anda ya por diferentes lugares, que bueno, realmente está creciendo lo que es esta temporada de invierno, que está lindo para bachatear y para bailar una buena salsita, ¿no? Por supuesto, bueno, le venimos a poner toda la onda esta noche muy fría afuera, porque acá un calor impresionante. Le vamos a poner con todos los bailarines, todos los amigos bailarines de salsa. Bueno, que desde ya el agradecimiento porque siempre nos hacen el aguante, siempre están acompañándonos de las distintas academias, ¿no?, que hay acá en La Rioja. Y bueno, gracias a ellos que uno puede estar haciendo esta música tan linda que nos gusta, que es la salsa y la bachata, ¿no? Tenemos previsto, estamos viendo cerrar un par de números de alguna gira, compartiendo con otro grupo de distintos géneros. Para el lado, qué sé yo, por ahí del sur del país. Bueno, pero son cosas que se están barajando, estamos viendo ahí. Hay muchas propuestas, pero lo importante es que hay muchísimas ganas y lo disfrutamos, pero muchísimo a esto que estamos haciendo, que es, digamos, la movida salsera de La Rioja. Perfecto. Bueno, Jorge, para todo el grupo, obviamente, las mejores son y nosotros dispuestos a acompañar lo que lo hemos visto realmente de los primeros, digamos, temas y presentaciones que han surgido realmente, que nos ha gustado muchísimo. Y obviamente toda la onda para vos, que sos un gran amigo. Bueno, muchísimas gracias por el aguante siempre. Gracias a la gente por apoyar la música de salsa y, bueno, por apoyar la música en general, ¿no?, de La Rioja. Y desde ya, gracias por estar siempre con nosotros. Señores, la palabra de Jorge Utges, el cantante de La Clave, realmente aquí en Big Explota. Ustedes lo van a ver, lo van a compartir. Imágenes, en este caso, de un lugar y una banda que está realmente mundial. ¿Cómo la venera? Se va para arriba. Porque se fue.
pasando por la vida esta noche realmente espectacular. Con mucho frío, Ramoncito, pero con muchísimo calor de la gente, ¿no? Sí, la verdad. Gracias a Dios la gente acompañó a pesar del frío. Ya ves que San Lorenzo está viviendo una de sus mejores noches, así que, bueno, nada más que agradecer a la gente que vino, a los artistas que habíamos invitado, así que todo bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, en este caso es importante, en este caso, hacer un baile del recuerdo, tener la música en este caso, que es, como te decía yo otra vez, no pasa de moda, los golpes, realmente, qué temazo, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Nosotros somos, digamos, un poco representantes de toda esa época en el ámbito local, ¿no es cierto? Pero tocar con ellos, compartir una noche hermosa con músicos que hacen realmente lo que les gusta a la gente, ¿no? Perfecto. Bueno, Ramoncito, obviamente, más está decir, muchísimas gracias por confiar en la vida, por participar. Nosotros dispuestos a mostrar realmente todos los bailables espectaculares que hacen cada fin de semana, ¿eh? Bueno, gracias a vos, gracias a La Vidriera, gracias a Canal 2 y a toda la gente que viene esta noche. Muchas gracias. Mira, Ramón Valdés, los auténticos príncipes, un baile en San Lorenzo espectacular. ¿Cómo la diría? 2014 se va para arriba. Continuamos girando por esta avenida realmente que está espectacular. ¿Y quién está espectacular? El que está más amplio, más grande, es nada más y nada menos que Bar Stop. David, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a La Vidriera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cachi. Bueno, un saludo muy grande a todos los de La Vidriera. Y sí, es verdad, estamos acá en lo que es Bar Stop, en el Acceso Sur, con unas fiestas increíbles que estamos programando tanto viernes como sábado. Bueno, le contamos a la gente que un poco estaba habituado, obviamente, a venir acá frente a lo que es la bandera realmente a Bar Stop, que se amplió, se agrandó. Tal cual, exactamente. Lo bueno que tenemos ahora en este año 2014, en lo que es la temporada otoño-invierno, la ampliación de Bar Stop y la comodidad que tiene, ¿no?, para la gente, porque obviamente mucha concurrencia, fundamentalmente los días sábados, los viernes, y bueno, ahora tienen mucho más transcurrencia la gente, tiene más comodidad y otra barra más, que era la diferencia de lo que había en la temporada pasada. Buenísimo, ahora además siempre la misma onda, obviamente la convocatoria es realmente increíble, con una onda espectacular que solamente la conoce la gente que viene acá, ¿no? Tal cual, gente de comercio, mucha gente laburadora la que viene y opta, ¿no?, por lo que es este lugar. Muchos cumpleaños se activan tanto viernes como sábados, así que bien, disfrutando mucho de lo que es la noche y lo que es este buen ambiente de lo que ha organizado ya. Y que ya tiene su tiempo, lo que es Bar Stop, ya tiene su trayectoria. Exactamente, realmente le decimos a la gente que obviamente se ha llegado por la zona sur, siempre, por una razón u otra, siempre ha pasado por acá, lleno de gente, realmente una onda total, además, muchísima, pero muchísima fiesta, ¿no? Exactamente, muy buena fiesta, muy buenos DJs, bueno, ahora está tocando lo que es Franco Ontivero, un DJ que anda muy bien, y los días sábados el señor DJ Billy Charlie, también otro genio de la bandeja, así que los esperamos y los invitamos para que disfruten de los viernes y los sábados, así vengan en el Acceso Sur, hay una opción muy buena con una comodidad increíble de lo que es el bar. Señores, les vamos a mostrar en la imagen, ustedes lo están viendo y compartiendo junto con nosotros en este 2014, realmente, como le decimos siempre, está mundial, así que bueno, realmente, bueno, para vos, obviamente, para todo el equipo, felicitaciones por esta ampliación y por estas comodidades que, bueno, ponen a disposición de la gente para que vengan a divertirse los fines de semana, ¿sí? Exactamente, bueno, muchas gracias a vos, muy buena, un saludo a toda la gente que ve La Vidriera y como bien lo decís, ¿no?, La Vidriera cada vez se va para arriba, así que fenomenal.
Buenísimo, se lo dijo pública de Bar Stop. Realmente está mundial, una vidriera 2014 espectacular. Señores, seguimos girando por esta vidriera, realmente qué espectacular. Además, qué buen éxito que se está escuchando acá, nada más y nada menos lo que tiene que ver con la movida tropical y bien salsera. Ustedes lo pueden ver, realmente excelente. Emma Vivas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cachi? Buenas noches. Bien, qué recuerdazo, papá. Qué temazo, ¿eh? La verdad que un clásico de la salsa. Y bueno, de la noche de acá de Clemente, como yo, un clásico marcando todos los sábados de lo que es la salsa y la bachata. Yo creo que en el bar número uno hoy por hoy en La Rioja de salsa y bachata. Bueno, en este caso, la gente que quiera bailar salsa, bachata, saben que el lugar, el clásico, que durante todos los sábados hay orquestas o DJs realmente excelentes, ¿no? Exactamente, esta noche está High Level. Y lo que se viene los próximos sábados, la sorpresa que vamos tirando durante las semanas, show de bailarines, y vamos a traer, como siempre, bandas de afuera, como tanto de Córdoba, de San Juan. Y bueno, creo que estoy pecando, te estoy tirando las novedades. Ah, o sea, de lo que se viene Clemente en este invierno a full para levantar la temperatura. Bueno, lo que es Prince Royce, lo que es, yo creo que las mujeres lo aman, lo adoran, lo idolatran, es a Romeo Santos, que es lo popular. Pero bueno, también tenemos otros géneros como Icre Extreme, muchas bandas que no son tan conocidas, o la gente, pero a la vez que se van metiendo más, van conociendo más y ya salen de lo que son un poco los romeístas, digamos. Así que bueno, que escuchen un poco más bachata, escuchen otras bandas, escuchen bandas de acá, de Argentina, que están muy buenas. Y bueno, se abra un poco la cabeza. Está bien, perfecto. Bueno, Emma, para vos realmente muy buena noche, éxito como siempre, y nosotros seguimos desde allá, ¿eh? Gracias, Caché, y saludos. Entonces, Emma Vivas, el DJ salsero y bachatero number one aquí en Clemente Bar, un bar que explota, que realmente, como la diría, se va para arriba. Continuamos girando por la vidriera, realmente que se viene espectacular. Lo hablábamos con Franquito los pasos de Achis. ¿Cuándo llega el frío? Y el frío, y el frío. No, y ahí está el frío. Está el frío, sí, señor. No, está muy frío, José. Ya vino el frío, me parece. Sí, y nosotros tenemos el pronóstico más claro que nadie. Tenemos un pronóstico sureño y sabemos que todo este mes y el otro mes va a ser frío, pero la gente se va a tener que poner hasta la frazada y salir a la calle abrigado. Yo te lo digo de garantía y sé que cuando viene del sur no para más. Ya el frío llegó. Bueno, me parece que se va a notar que todas las mañanas van a hacer frío, así que nosotros nos preparamos justo y pensamos en el anticipo, que el anticipo es sorpresa, vos sabés. Mira, bueno, las ofertas que tenemos van a ser especialmente Día del Padre y vamos a meter a la madre en primer lugar. Y a la vez vamos a largar precios muy buenos con surtidos muy grandes. También tenemos otra, el Mundial. Sí, señor. El Mundial. Ya me compré una pelota, estoy yendo a la cancha a jugar. Sí, eso es algo nuevo, ¿viste? Pero tenemos mucho frío. Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? De la selección argentina vamos a traer un combo enorme con remeras a precios insólitos. Precios muy buenos, pero muy, mucha cantidad. Lo que pidas, ¿querés un gorrito Arlequín? ¿Querés un gorrito de Polar? ¿Querés un gorrito con broches, Argentina? Con muchos modelos los vamos a tener. Así que vamos a largar un bombazo con Argentina y el Día del Padre. Perfecto. Bueno, Franquito lo dijo, escucharon bien, ¿no? Se viene realmente Mundial este, digamos, mes que obviamente estamos preparando ya para entrar de lleno lo que tiene que ver casualmente con desde Brasil 2014, sumado a eso, lo que es el frío, sumado a eso, el Día de Papá, realmente se viene Mundial. Claro, porque me parece que son un día diferencia, un día, el Día del Padre va a ser el Día del Mundial, ¿no es cierto? Me parece que este año el seleccionado está en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, así que vamos a alargar precios muy buenos, vamos a tener mucha mercadería y siempre sabiendo que existe competencia, nosotros nos encargamos de la competencia. ¿Qué es lo que hacemos?
hablamos, no nos insultamos, no nos peleamos, bajamos los precios. Es el arma letal que tiene Gasolero. 25 de mayo, 176, baja los precios de verdad y le dice no a la inflación, nunca a la inflación. Señores, lo dijo Franco en este caso de ex Gasolero, lo escucharon bien, realmente. Se viene una promo mundial, en este caso regalitos para papá y un montón de cosas lindas. Tiene que llegarse peatonal, 25 de mayo, 176. Estamos realmente con papá, estamos con el frío, estamos con todo lo que es el apoyo para Argentina, que va a salir campeón, Franquito. Totalmente, José, totalmente. Bueno, esperemos ese día y estemos abrigados, ¿no? Es lo más importante. Ya tenemos frío, ¿no es cierto? Exactamente, sí, señor. No vamos a decir lo que vamos a hacer después, pero tenemos frío. Por favor, gente, desde Ex Gasoleros, una vidriera 2014 que está mundial y que se va para arriba. Continuamos girando por la vidriera realmente que está muy, pero muy buena. Y en este caso lo que también le habíamos un poco ya adelantado mostrándole en la fotografía lo que tenía que ver casualmente con un mayo extremo que se había puesto en marcha. Que bueno, ya finalizando obviamente el mes de mayo, importante la evaluación, realmente muy, pero muy positivo, ¿no? Sí, la verdad que estuvo bárbaro. Tuvimos un acople masivo de los alumnos, porque en realidad está todo casi todo enfocado a ellos, ¿no es cierto? Desde la carrera del otro día, que fuimos 14 personas junto a los otros chicos de Profe Luis Peña, en total fuimos como 30 riojanos a Catamarca. Una carrera que estuvo muy linda, bien organizada, la pasamos bárbaro. Fue una experiencia que cumplió los objetivos porque queríamos que todos los chicos les guste, porque es una carrera bastante dura, 26 kilómetros, y la disfrutaron. Si bien fue muy dura, la disfrutaron, terminaron cumpliendo todas sus expectativas, digamos. Está bien. Lucho, para ponerle a la gente en este caso que no vio el programa, no está muy enterado, hablamos en este caso de un mayo extremo, concretamente sacar los chicos que van al gimnasio Spring Wellness a hacer actividades en el aire libre. Y algo también donde fue realmente muy, pero muy bien, fue acá, nomás cerquita en el dique, ¿no? Sí. Bueno, en realidad la idea del mes temático este de hacer algo extremo es tratar de hacer que los chicos, sin costos adicionales, digamos, puedan hacer, todos nuestros alumnos, actividades distintas a las cuales normalmente por ahí sin un empujoncito de alguien no las harían, digamos. Entonces a nosotros, que bueno, a mí y a Ceci nos gusta hacer este tipo de cosas, tratamos de contagiar un poquito y bueno, y entre otras cosas este fin de semana culminamos este mes con actividades extremas, con una escalada en roca, con los chicos, con chicos especializados en eso, ¿no es cierto? O sea, nosotros fuimos simples alumnos también, ¿no es cierto? Cumplimos con llevar el grupo, fuimos más de 20, hicimos trepada en pared real, digamos, con toda la seguridad que requiere, pero en pared real, digamos. Fue una experiencia bastante distinta, inclusive para mí, que yo no lo había hecho nunca. Perfecto. Bueno, fantástico. Y ahora, bueno, se están preparando ya, digamos, un poco ingiriéndose, a ver qué otro mes se viene realmente también en este caso con este tipo de características, ¿no? Sí, bueno, como te digo, nosotros siempre coincidimos con el profe Peña, flor de profesional, que tiene un grupo muy, muy lindo que se llama Aventuras y Paisajes, con el que coincidimos siempre en entrenamientos, en carreras y ese tipo de cosas. Ellos están organizando un desafío al Cerro de la Cruz, planteado para los primeros días de mayo, no recuerdo la fecha exacta, que va a haber un par de categorías, una carrera corta y una larga, que entre 25 y 30 kilómetros, o sea que promete ser un muy buen desafío. Y bueno, y estamos apuntando a ir a cumplir con esa carrera también, con el Sprint Adventure Team. Y seguramente al estar en La Rioja va a haber otra gente que no sea del team, pero que quiere correrla, seguramente se va a animar. Perfecto. Y de todos modos, obviamente, también la invitación a la gente, en este caso, que se sume a Spring Wellness, que realmente está fresquito, pero está lindo realmente para hacer gimnasia, para estar en un lugar realmente, bueno, totalmente acondicionado en lo que tiene que ver tanto con pilates, como así también con lo que es el salón grande y también, obviamente, lo que es la partecita que es más chiquitita un poco y que tiene que ver con todas las bicicletas, ¿no? Seguro. Bueno, la verdad que a pesar de que se vino el frío de golpe y todo lo demás, no ha bajado mucho la concurrencia, porque normalmente cuando hace un poquito de frío todos tendemos a guardarnos un poco. Sí. La verdad que están los turnos bastante completos. La gente no ha dejado de venir, es como que la gente se entretiene mucho, y sigue aprovechando nuestra oferta, digamos, en todo lo que es pilates, spinning, entrenamiento funcional. La verdad que tenemos, bueno, seguimos a full con todos los turnos llenos de Kangoo Jump, que gusta mucho. Y ahora tenemos una sorpresita más para el mes que viene, así que seguimos tratando de poner cosas nuevas. Así que va a ser algo bastante interesante. Perfecto, muy bien, así teníamos la palabra Lucho Barreneche, en este caso comentándoles la finalización, de este mayo extremo y obviamente cómo se prepara Spring Wellness. Vení a hacer gimnasia, sumate realmente a lo que es la vida sana con Spring Wellness, con la vida que se van para arriba.
Continuamos girando por esta vida realmente espectacular. Y cuando llegamos acá nos ponemos de buen humor. Mire, charlamos tantos temas importantes, trascendentes con esta chica. Este que, bueno, está en esos momentos especiales, ¿no? ¿Cómo le va este Karen Anaí? Karen Anaí. Qué horror. Yo me creo todo. Sí. Así anda. Por favor. ¿Cómo decir Karen Anaí? ¿Qué, bueno, ¿qué, no, no, ¿qué no, es eso? No es Karen Anaí, no ¿de sé, dónde sale? Es cosa. Sí, pero no. Por favor. Sí, pero no. Sí, ¿sos cachis? Sí, obviamente. Bueno, ¿cómo andamos, Karen? Bien. Bien, muy bien, muy bien. Bárbara, estupendo. La tarde, noche encendida, así que bien. Sos mi Wanda Nara. Casate conmigo, te amo. No, 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 no. Pero no está firmado. Ahora, es que me falta Icardi. Cuando me encuentre Icardi, chico. Ah, bueno, sí, sí. Cuando lo encuentre Icardi, yo no me okay, caso. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, Karen, le anticipamos en este caso, bueno, que viene un fin de semana realmente espectacular, que está mundial la Power, que realmente, bueno, tiene una programación muy promulinda. Esta gente que está sacando fotos, que no sé qué onda. Estas notas son un desastre. Sí, 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 no, es cualquier desastre, cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está. Eso se preparó, ¿qué dice? ¿Me quiere pagar? ¿Qué dice? Por favor. ¿Plata? ¿Qué es esto? Bueno, no, si con 45 pesos, sí, chicos, piensan levantarme, están chao. No. Tiene que ser varios moraditos. No, varios. Varios moraditos y empezamos a conversar. No, chicos. Y aparte ser como Icardi, empecemos por ahí. Bueno, algo parecido a Icardi. Ah, mira, bien. Sube la apuesta. Sube. 45 no, pesos y una raspadita. Vamos, ¿quién da más? A la 1, a las 2 y a las 3. Subastada, vendida al señor de la raspadita. Lo van a echar, el de la casa lo van a echar para que va. Mira, bueno, pelo morado el hombre. Si yo fuera como Wanda, chicos, yo no estaría acá. O sea, no, escuchame, por favor. Pelo dos moraditos. Empiecen ganándome en la Ferrari como Maxi López. El troncomóvil no. No venga, mi perro. El troncomóvil no, pero escuchame, el troncomóvil, pero es muy lindo auto. Anda GNC, digo, por no decirle que anda acá. Sí, no. Que queda más topísimo. GNC, no. Ay, yo te encontré una vez ahí en GNC. Programación. Bueno, Contro, contame más detalles de la programación de la Power, que mirá, acá te alcanzaron el machetón. ¿Sí? El machetón que me han mandado, pero bueno, ya sé que están los Classic Hit, sí, tempranísimos, porque empiezan a las 7 de la mañana hasta las 9. Volvemos a las 9, nosotros estamos desde las 9 hasta la 1, requete tempranito y después rock nacional. Además, no, me quedan en pedo acá, ¿qué es esto, chico? No, pará, voy a decir, corten, chicos, por favor, corten. No, bueno, no, sí, no, sí, no me dejan hacer la nota. La mañana de la Power, sí, nuestro rock nacional también, sí, Ranking Power, bueno, todo eso es tempranete, porque después de que seguimos nosotros, continúa. Y el Power Amor a las 10 de la noche es lo más lindo. Bien. Lo que más me gusta es la trasnoche de la Power, porque hay unos temas. Buenísimo. Pero unos clásicos de esos que van al corazón, ¿viste? Que vos decís, la saco en el troncomóvil a la bruja y la enamoro. Cucharón. Oh, terrible. Sí. Aparte, para esta época pinta, chicos. ¿No hagan mucho cucharita, cucharón? Es temporada de cucharita. Por la duda, digo. No, sí, obviamente. No, yo no los quiero contagiar, chicos. Porque yo me divierto mucho con los programas. Así que, bueno, que la pasen lindo, gracias y nos vemos hasta la próxima. Dale, bueno, lo dijo Karen Anaí, la gente de la Power, con toda la onda. Se va para arriba. Señoras y señores, la última vuelta de la vida realmente. Muchísimas gracias por estar así frente al televisor. Espero que lo hayan disfrutado. Una hora realmente donde no les ha faltado absolutamente nada con todo lo que tiene que ver con la movida de la noche, con todo lo que tiene que ver con el arte, con la cultura y además los videos musicales. Les mandamos un saludo muy, pero muy especial a Marce Allende, que está ahí media enfermita la garganta con este fresquelete que hace que realmente, bueno, todos andamos padeciendo más o menos de lo mismo. Así que, bueno, le mandamos una, obviamente, vibra importante con mucha fuerza para que esté en el próximo programa, obviamente, presentando los mejores videos musicales. Videos musicales que le reiteramos, mis amigos, lo pueden pedir ustedes a La Vidriera del 2, es nuestro Face, así se pueden anotar y pueden obviamente mandarle saluditos a toda la gente que ustedes lo prefieran. El saludo grande obviamente para la gente del interior de la provincia, en las diferentes cabeceras donde también sintonizan la pantalla de Canal 2, que les llega obviamente con esta propuesta que realmente está, como decimos nosotros, mundial y que tiene que ver obviamente con el arte, con la cultura, con la noche de La Rioja, de cómo lo vive y lo está pasando realmente muy, pero muy bien la gente. También le mandamos una recomendación por él, si no tienen en este caso oportunidad de vernos por la televisión,
televisión, o en este caso se perdieron el programa, también lo pueden sintonizar a los programas más importantes que nos ha quedado del año pasado en nuestra, digamos, canal o nueva página que tenemos en el YouTube. Ahí nos buscan, en este caso, como La Vidriera TV La Rioja en YouTube. Pueden encontrar los mejores programas que hemos dejado del año pasado y que también vamos a seguir subiendo el transcurso de lo que tiene que ver con este año. Walter Rodríguez estuvo en la cámara, también Emanuel Paredes, la edición de Martincito Garros, Xavier Paredes con 330 Producción con todo el arte del programa. Mi nombre es José Varas Cortés. Gente, les deseo que tengan un muy pero muy lindo fin de semana, un mayo realmente espectacular que estamos dejando atrás y que vamos a seguir más adelante con todo lo que tiene que ver con las sorpresas, con las informaciones, con realmente la muy pero muy buena onda para anticiparles lo que se viene y compartirlo seguramente con ustedes. Gente, un abrazo grandote, que realmente que la pasen muy pero muy bien, que tengan un muy lindo fin de semana. Nos encontramos el próximo día jueves a partir de la hora 22 y el día viernes la repetición a la hora 15 y a la hora 23 después de Bartolo. Gente, somos La Vidriera 2014, el programa está mundial y se va para arriba. Send me.